Euforia Podcast presenta la descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras, ¿no? Todas estas cosas daban para seguir el relato de algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita. Hola, te saluda tu amigo el Dr. César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir. Un podcast hecho para que escuches los mejores consejos, reflexiones y técnicas prácticas para disfrutar tu vida en plenitud. Con todo mi gusto, te invito a suscribirte al podcast a través de Euforia App y en todas las plataformas digitales para que escuches un podcast ameno, divertido y constructivo con los mejores expertos y los mejores temas. Un contenido de Euforia Podcast. Historias que van contigo. Con el cariño de siempre, no, con el mismo cariño no, con más cariño que antes, te saluda tu amigo César Lozano en este placer de vivir. Te voy a acompañar con la mejor música de esta estación, pero aparte con temas que te pueden ayudar. No, el tema de hoy está muy matón, Joel. Es un tema de esos que dices, ah, caray. De los que a fuercita te tienes que quedar atento para escucharlos. A ver, ¿por qué hay personas que se le cumplen las cosas? Mira, yo soy de las personas que escucho a gente decir, a mí todo se me cumple, doctor. ¿Todo? Así. Yo lo que he deseado se me ha cumplido. Y te juro que las personas que me lo han dicho, les veo que tienen el poder de la visualización. O sea, me lo imagino, lo creo, lo siento como si ya lo estuviera viviendo, lo vivo. Es más, todavía no sucede, pero ya me lo estoy imaginando el viaje ese. Que me pasen el nombre del santo al cual están rezando. Bueno, el día de hoy no te voy a pasar el nombre del santo. ¿No? Pero viene Carlos Romero, que es experto, experto en armonizaciones. Y él dice que tiene una técnica infalible, que es que pienses en algo que tú quieres. ¿Qué quieres, Joel? Una pareja. Ya es una pareja. Bueno, que lo pongas en una... Bueno, ¿para qué me adelanto? Pero te no, vas diga, a que... No, bien. No, si te quedas, te enteras. A ver, pero está impactante que lo hagas, que es impresionante cómo lo vas a acercar a tu vida si utilizas esa cartulina o ese lienzo, pones esas cosas con un solo objetivo, no varios. Un viaje. ¿Pareja? Pareja, trabajo. ¿Dinero? Salud, dinero. Salud. Amor, a ver, dígame, ¿el paso pasión? ¿Es una cartulina, un lienzo? No, ahorita lo escuchas. Ahorita no, pues va llegando Carlos Romero y estamos comiendo el mandado. Pues, ¿cómo le vamos pásalo a decir? De una vez, Carlos, siéntate. No, siéntate, ahorita platicamos. Además, ¿cómo poder detectar que esa persona, pues ya no te ama tanto? No te lo digo para que lo dejes, sino para que hagas algo si crees conveniente rescatar esa relación. Y si no, pues mira, para que digas, muchas gracias por participar, pero ahí te ves. Y con permiso, muy buenas tardes. Sí, oye, todo tiene su límite, ¿estás de acuerdo? Todo. Hay gente muy rogona. Muy rogona, hombres y mujeres muy rogones, que ya se dieron cuenta que no los quieren. Pues no se apaga la velita. Pero ahí están, jorobe y jorobe, con la vela, con la brasa, mira, con un cartón, moviéndole a la ceniza blanca. O con el vestido de novia. Mi reina, es que se va. En la cajuela. Bueno, yo tengo una conocida que insistió. Y se casó. Claro, pero el pelado ya me tienes harto. Ay, no, pero después en el amor... No, sí habrá ahí. Pero ya se casó. Ah, y bueno. Mira, y parece. Yo no sé si utilizó otras técnicas. ¿Tú crees en... Sí, sí. ¿En el agua de calzón? Ah, caray. ¿Tú crees en la brujería? Bueno, no quiero decir esos temas aquí porque en la radio no es buena energía. No, sí, hay gente que les gusta. Bueno, quédate porque de eso vamos a platicar. No de eso, pero algo muy similar. Quédate. Y también te va a dar una técnica que es una técnica tolteca. Para quitar la mala vibra que puedes traer de linaje, de tiempo atrás, de familiares. A eso viene Carlos Romero. Y tu nota del día, me imaginé, Joel, un pastel azteca. ¿Existe el pastel? Sí, el pastel azteca. Bueno, riquísimo. No sé, usted que le encantan los pasteles. Mejor dame tu nota. Doctor, a través de OnlyFans, cualquier persona puede triunfar. Seas chaparrito, seas alto, seas alta, seas
Gordi bueno, Gordi bueno. Mientras enseñes. Mientras enseñes. Les voy a compartir la historia de una modelo de talla grande que está triunfando muchísimo en OnlyFans, pero le está yendo muy bien en la... ¿Ya le pagaste sus $20? Yo todavía no, pero estoy viendo el perfil y dices tú, wow, se llama Jessica. Jessica. Ahorita les cuento más. Jessica. Jessica. A la Jessica, pista, a la pista Jessica. De OnlyFans. Y llega el momento de enseñar lo que la naturaleza te dio de más. Claro. Porque le dio, la naturaleza le dio de más. Sí. Y lo está aprovechando. Y es de Houston, Texas. Pues de Houston. Sí. Mucha hamburguesa, mucha pizza. Sí. Pues para. Pero ella, esos mira, botes, ella se quiere. Tiene amor propio. Eso es lo importante. Claro, lo demás. No, no hay nada más triste que una persona con sobrepeso que no se quiera. Sí. ¿Se le nota? No. Se les nota, sí es cierto. Sí, o un flaco que no se quiere, desnalgado. Oye, ¿se le nota? Oye, tú le para la poca nalga que hay y sigue caminando muy derechito y ya que te valga. Saludos a Pedro, que le dicen el flaco. ¿Quién es Pedro? Pedro. El que vino aquí al... No, programa. Pedro, otro. ¿Cuál? Ah. Quédate con nosotros. Ya, te estás... No sabes lo que acabas de decir, ni modo de decir, bórrelo, Pedro, ¿cómo borras esto? Qué gusto. Más 52 8128 610-170 es el WhatsApp del programa. Mándanos WhatsApp y dinos que quieres participar en el programa y nos ponemos en contacto contigo. Iniciamos por el placer de vivir. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Gracias a toda la gente linda que se pone en contacto con un servidor aquí en el WhatsApp del programa más 52-8128-610-170. En un momento inicio mi plática con Carlos Romero, que viene a decirte un mapa para realizar tus deseos y además una técnica práctica, técnica tolteca para quitar el linaje, la mala vibra. Es que en mi familia hay muchos divorcios, hay muchas peleas, batallamos mucho con el dinero de mucho tiempo atrás. Pues que hay una técnica tolteca. ¿Tú crees en eso? ¿Que no la cuente? Pues que siéntate, Carlitos, que otra sí vez. Funcione, ya llegó. Vamos con tu nota del día, Joel. Doctor, pues en OnlyFans triunfa una mujer de 24 años que ha compartido su experiencia como modelo en esta plataforma y de contenido... Ella dice como contenido muy erótico. Candente. Muy candente. Sabroso. Ella sabrosona se siente. Y sí se ve sabrosona, la verdad. Es Jessica Glass, de 24 años, y es de Houston, Texas, y está triunfando a través de esta red social de contenido erótico. Ella sí lo pronuncia, lo dice a través de sus redes sociales. Ella se siente cómoda al mostrar su cuerpo y sobre todo a los fanáticos que están dentro de esta plataforma que es OnlyFans. Es mucha gente la que es muchísimo. Oye, pagan sus $20 que a Janet García, que quién sabe cuánto al otro, a la otra, y esta a la otra. Además pones su tarjeta está, de crédito. Pero sí enseñan. Hay unas personas que sí enseñan, hay famosos que no enseñan nada más. ¿Y luego lo para que están no ves, ahí? Lo que no ves en Instagram, lo ves en OnlyFans. O sea, sí te pueden enseñar poca ropa, pero en Instagram son muy... Oye, Carelli, Carelli tiene Carelli OnlyFans. Carelli Ruiz sí tiene OnlyFans. Y sí enseña. Esas sí dicen que sí enseña. Dicen. Dicen. Me han contado. Tú no has contado. No. ¿Cuánto cobra Carelli? No sé, yo creo que unos $25, $20. Oh, oye, no, sí, fácil. Pues le va bien, ¿no? Imagínate sí cuántos seguidores tiene Carelli. Oye, qué niña tan guapa. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, Janet García, que la conocemos muy bien, o sea, como amigos, Janet García, a través de Twitter te enteras de todo. Tú le pones Janet García OnlyFans, la gente dice, ni sube nada, no enseña nada. O sea, los que ya pagaron los 25 ya pagaron, dólares. De repente ¿cuánto cobra Janet? Ha de estar entre 20 y $25, más o menos. O sea, ¿entras por esa cantidad por un año o qué? No. ¿Cómo que por, no? No, por mes. Es una mensualidad. Oye, está más caro que el club creciendo juntos. Oye, no puede ser. Oye, pues yo voy a enseñar más en el club, a ver qué. Lo vamos a sentar... ¿El del verbo? No, o sea, no. Usted en el banquito hacía gusto. Muy buenas noches, gracias. Sí, claro, gracias en la por transmisión. Pero en el caso de Jessica Glass, de 24 años, ella, por ser gordibuena, enseña sus pechonalidad. Bueno, pues y todo. Si alguien quiere ver a Jessica Glass con toda su magnificencia, entre ahorita. Nosotros dice que su cuerpo lo inspira para seguir así adelante y... Qué bueno, amor propio, se quiere que sea feliz. ¿Cómo saber que tu pareja ya no te quiere? Es muy simple.
ya no estás en sus prioridades, tiene cosas más importantes que hacer que tú. Dos, pues se llega y como si no llegara. Sigue conectado, conectada al mundo exterior, estando en un mundo interior contigo. Ya te diste cuenta, claro que hay gente que te va a decir, tengo mucho trabajo, tengo que mandar estos mensajes, tengo... Entiendo, pero no hay tiempo para nosotros. Ya no hay compromiso, ya no hay respeto, sobre todo eso, no hay respeto. Ya te contesta de manera agresiva, de manera, ¿qué quieres, hombre? Ya estoy yo... Pues que digo, no te digo todo esto para que termines la relación, te digo para que reconsideres tu forma de expresar tu amor y sobre todo si vale la pena luchar por alguien así. Si ya no hay apoyo, no hay comprensión, no hay respeto, no hay confianza, ¿qué estás haciendo ahí? A ver, se habla, se platica, se dice, se expresa y se llega a conclusiones. Tenemos llamada del público. Bueno, a ver. Antes de pasar con mi invitado del día de hoy, que ya está preparado, ¿a quién tengo en la línea? A ver, dímelo, por favorcito. Blanquita. Blanquita, te saludo con gusto. Blanquita, ¿cómo estás? Hola, doctor César Lozano. Hola, Blanquita. Oye, ¿tú crees en que hay forma de poner buena vibra en el ambiente? ¿Tú crees en que hay gente que puede ponerte mala... mala, ¿cómo poder decir que te puede echar cosas ahí en la puerta de tu casa para salar o para desearte el mal? ¿Tú crees en eso, Blanquita? Sí creo en eso, pero también creo en el poder de que uno mismo puede bloquear. ¿Cómo lo haces tú, Blanquita? ¿Cómo bloqueas la mala vibra que puede haber en tu casa? Híjole, pues simplemente cuando... Me ha tocado estar con personas que simplemente se siente que realmente la energía está súper, súper negativa. Yo por dentro trato como que de rechazar todo lo que estén diciendo en el momento. Uh-huh. Y con el tiempo, pues simplemente irse alejando de las personas que uno ve que no sirven para nada. Me encantaste, Blanca. Que no sirven para nada y que nomás están ocupando espacio en mi vida y que no sirven para nada. Y lo has hecho, Blanquita. Exacto. Sí. Pero tú no echas romero, no echas albahaca, no echas armonizadores en tu casa ni nada de eso. No, tampoco soy tan superficial, simplemente soy más como mental. Ajá. Y claro, sé que muchas personas, a lo menos en mi caso, me han deseado el mal. Ay, pero, caray, pero pues, ¿por qué te van a desear el mal? ¿Por qué, Blanquita? Pues, ¿qué te digo? Desgraciadamente o afortunadamente tengo una personalidad que no todas la tenemos. Sasculera. Y sí. Y gozo de tener una personalidad sincera. Y muchas personas sé que han envidiado esa parte de mí, de mi forma de ser. Y causa de eso es de que sé que hablan pestes de mí, inventan cosas que ni son, o sea, muchas cosas y todo. ¿Por qué? Porque simplemente, o sea, les choca, les dan toda la M que sea yo como soy. Y a pesar de eso, que siguen hablando, sigo adelante. Blanquita, me encanta tu seguridad, tu amor propio, tu autoestima y deja que los perros ladren porque vas caminando. Te quiero, Blanca. Bendiciones para ti. Igualmente, muchísimas gracias por añadirme a tu espacio y también te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Blanquita, y tú sigue brillando, mi hermosa, siga brillando. Claro que sí, gracias por tus buenos deseos. ¿Oíste lo que dijo? Gracias, sí, la Blanquita. Gente la envidia, ¿no? Carlos Romeo estuvo escuchando esto, que es experto en armonización, y dice que sí, de vez en cuando es bueno poner cosas, pero te lo hice después de esta pausa. Y quédate con nosotros en El Placer de Vivir Internacional. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda, y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Un gusto que venga al programa nuevamente Carlos Romero. Carlos Romero es experto en armonización de espacios, pero también experto en armonización en bioenergética. Pero también... en instrumentos armonizadores.
No podemos verlo aquí, pero aquí en la cabina tengo una especie de pirámide que él me regaló hace 4 años más o menos, o 3 años, ¿cuándo fue? Antes de la pandemia. Una pirámide que tengo aquí. Me dijo, usted venga, además le vengo a regalar esta pirámide, me la dejó aquí. Es para armonizar su cabina. Personas que vienen a esta cabina, ¿qué es lo que nos dicen siempre, Joel? A ver. Qué guapo está Joel, ¿no? Personas que vienen a cabina dice... Ay, paciencia, sagrado. No, que se siente una energía y una vibra muy bonita. La gente nos dice... Famosos que han venido, ¿eh? También. Sí. Acuérdate cuando estuvo... Adal Ramones, que dijo que qué vibra tan bonita se siente. Bueno, normalmente en las cabinas de radio hay de todo tipo de vibra. Hay energías. Pero como nada más somos nosotros, pues aquí no se revuelve mucho. Y hoy Carlos Romero viene a decirte cómo realizar tu mapa de deseos. Un mapa simple. Y por si fuera poco, una técnica tolteca, después de que te diga el mapa, para que limpies tu linaje. O sea, en la familia todas las mujeres se enferman de esto. O todas son divorciadas. O en la familia pues, siempre hubo malos vibras entre los abuelos y después los hijos se pelearon con todos. O sea, ya pleitos que vienen de generación en generación. Y él dice que tiene una técnica tolteca que funciona para limpiar tu linaje. Mira, nada pierdes, hombre. A mí que me la diga. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Doctor, qué gusto estar con usted. Un verdadero placer. El placer de vivir, el placer de que estés aquí, Carlos. A ver, ¿cómo realizar un mapa para que se cumplan tus deseos? Con todo gusto, doctor. Bueno, es algo muy importante. Debemos recordar que donde están nuestros pensamientos, está nuestra realidad. Y nuestro poder. Exactamente. Entonces, la energía se va a dirigir hacia donde la mente se dirija. El problema es que cuántas cosas negativas no escuchamos todos los días en los noticieros, en los chismes que nos cuentan. Entonces, tenemos que enfocar por lo menos una parte del tiempo a visualizar cosas correctas y proyectar adecuadamente. Entonces, para eso sirve el mapa de los deseos. Yo le llamo el GPS del universo, porque uno le va a indicar a dónde quiero llegar. Y el GPS pues va a estar ubicando el universo hacia donde se maneja la energía. ¿Por qué es importante esto? Porque bueno, uno puede estar muy motivado en algún momento. Llega de pronto alguien y nos cuenta cosas negativas, que cómo quebró su negocio, y empezamos a veces a perder el enfoque. Entonces este mapa nos va a ayudar precisamente a eso, a tener un enfoque adecuado. Y hay que recordar que los pensamientos y las palabras tienen mucho poder, y esto nos va a ayudar a hacer un decreto visual en nuestra casa. Es muy sencillo empezar. Lo primero es poder enfocar la mente adecuadamente. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nuestros propios miedos y limitaciones nos hacen no tener ahora sí que la capacidad de desear lo que nos merecemos por el universo. No sabes, uno puede decir, quiero una casa de 1,000 metros cuadrados, y no está mal desearlo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y tú cómo la vas a tener si ni siquiera tienes trabajo todavía? Y empieza la mente a dar vueltas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, de recordar que el universo es infinito y las probabilidades que tenemos de volvernos como deseamos en todos los aspectos, día a día tenemos la oportunidad de hacerlo. Nuestra mente es lo que nos va a dar la primera pauta para ello, y obviamente la acción posteriormente a eso. El primer paso de este mapa es encontrar una cartulina o bien algo, algún lienzo donde queramos colocar precisamente el dibujo de este mapa. Ahora, siempre, ¿qué vamos a iniciar para obtener una meta? Pues tenemos que ponerle un título, ¿verdad? La meta puede ser, por poner un ejemplo, algo bien importante, tiene que ser un mapa por proyecto, porque a veces nos dicen, por ejemplo, en las películas de proyecciones mentales o algo, casa, carro, salud, todo. Exacto, todo en uno, y no, tiene que ser uno por cosa. Entonces, vamos a suponer el negocio ideal, y le vamos a poner a título así, mi negocio ideal. ¿Qué vamos a hacer también ahora? Pues tal vez ya tengan un localito donde van a iniciar ese negocio ideal, tomarle foto al local o hacer un boceto del proyecto, y lo ponemos al centro, ahí como el centro del universo, básicamente. ¿Qué vamos a poner alrededor? Vamos a poner recuadros donde individualmente vamos a colocar lo que queremos para ese negocio. En un recuadro, por ejemplo... ¿Mucha gente? Exacto, mucha gente, y ahora también clientes felices que nos recomienden. Otro punto. Otro punto tal vez, no sé, tener la proyección adecuada en marketing. Entonces, lo podemos hacer tan específico o bien generalizado cuando todavía no se tiene muy... ¿Se pone con fotografías de recortes de revistas, o cómo lo ponemos en la orilla del centro de nuestro... deseo? Puede hacerse de dos formas, dígase con recortes o bien con palabras. Yo recomiendo los recortes porque nos conectan más rápido con eso en lugar de leerlo. Entonces, una vez que ya tenemos este mapa,
Lo más importante es esto, agradecer al universo. O sea, dejamos el mapa, vamos proyectándolo, visualizándolo, y abajo vamos a colocar gracias Dios, porque esto es realizado en armonía perfecta y para mi máximo beneficio. Entonces, esa frase es bien importante. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces va a pasar que vamos a que queremos, por ejemplo, no sé, conocer a tal persona y queremos casarnos, por ejemplo, con una ¿oíste, persona? ¿Oíste, Joel? O sea, Joel tiene que poner una foto de la persona o de una persona similar a la que quiere. Exacto. Podría ser, por ejemplo, una foto... Porque no aparece nada. No, pues aquí lo podemos proyectar, una, con la técnica tolteca que vamos a dar, y dos, con esto, simplemente colocando una foto, por ejemplo, donde no se ve un rostro, pero se ve una pareja, por poner un ejemplo. Y eso nos va a ayudar. Para quienes no tienen pareja, y ese sería su plan ideal, su plan de vida ideal, se pone una sombra de dos personas. Por ejemplo, tal vez una fotografía que encuentren viendo una pareja hacia la puesta de sol y que se vea, que no se vea alguien definido. ¿Qué pondrías en un lado? ¿Qué fotos pondrías alrededor de ese centro? Bueno, ahí sería de acuerdo a lo que uno desea. Si lo que uno desea es una familia, pues va a colocar, por ejemplo, una familia feliz, una casa próspera, tal vez unas personas paseando mascotas. Y entonces ya vamos proyectando eso que deseamos. Ahora, si lo queremos todavía proyectar más adecuadamente, hacemos una pequeña cartita que vamos a leer frente a este mural. La frase del mapa que dijiste es... este mapa. Sí, gracias Dios o gracias Padre Infinito, porque es realizado en armonía perfecta y para mi máximo beneficio. Eso es más que nada para evitar que eso que venga para nosotros algo negativo acompañado de lo que deseamos. Haz tu mapa. ¿Funciona? Y totalmente. Si no funciona, me lo buscan. Claro que sí. Carlos Romero, no Romeo. Carlos Romero Armonizaciones. En Facebook, en Instagram, si necesitas armonizar un espacio, necesitas un objeto armonizador en tu casa, él se encarga de asesorarte. No es comercial, ¿eh? Después de esta pausa, él te va a decir cuál es la técnica tolteca para limpiar tu linaje, la mala vibra que vienes cargando con generación tras generación, y te la viene a compartir. Tú dices si la aplicas o no, pero haz tu mapa, ¿eh? Un proyecto por mapa. No todo lo que deseas en el mismo mapa. Ahorita volvemos. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir a Carlos Romero, experto en armonización de espacios, en armonización bioenergética, en aparatos armonizadores. Nos acaba de decir que hagas tu mapa de sueños. Un sueño a la vez, en una cartulina, en un lienzo, en el centro lo que deseas, tu negocio, la persona, tu paz espiritual, y en la orilla, así con rayas, puedes poner cómo lo deseas. Si es un negocio, pon fotografías de mucha gente, gente recomendada, marketing, todo lo que puedas en la orilla del mapa. Y que cuando termines de hacer el mapa, digas esta frase. Este mapa está hecho en armonía perfecta para mi bien, para quitar la mala vibra. Y ya. Le dices Dios, dices universo, lo que quieras decir. Pero también dijo que hoy nos va a regalar... la técnica tolteca para limpiar la mala vibra o el mal linaje o todo lo que traemos cargando de generación en generación. Así es tolteca. Es una técnica tolteca porque debemos recordar que los toltecas eran especialistas, sobre todo en el manejo del ensueño y de la parte emocional. De hecho, es por eso algunos libros que hablan de los acuerdos toltecas y diferentes áreas, ¿no? Pero bueno, los toltecas tenían una técnica muy buena para limpiar el linaje por medio de la respiración y de la orientación geográfica. Uno podría decir, ¿la orientación geográfica qué tiene que ver? Pues bueno, por algo la brújula, el campo magnético, todo eso tiene que ver también con nuestro cuerpo. Es muy simple, o sea, aquí lo que vamos a limpiar es todo aquello que nos estorba de nuestros antepasados. Dígase que si el padre batallaba económicamente y se guardó tanto en el inconsciente del hijo y se lleva eso, parejas, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfocarnos nuestra vista hacia el norte.
Una vez que estamos viendo hacia el norte, la cabeza la giramos al lado izquierdo. Y esto tiene un principio de PNL, porque al final de cuentas estamos llevando al pasado nuestra vista, ¿no? Pues se busca primero la brújula, porque ¿para dónde queda el norte? Bueno, el sur está, estoy señalando, el norte está acá. Bueno, vista hacia el norte, ya veo hacia el norte y luego... Una vez viendo hacia el norte... Volteo mi cabeza hacia la izquierda, hacia tu izquierda y luego... Exactamente, vamos a inhalar profundamente. Aquí va a ser muy importante las inhalaciones. Va a parecer que estamos de pronto jalando aire para hiperventilarnos, parecido cuando se va uno a hipnotizar. Inhala uno profundamente y vamos a visualizar en la zona de omóplatos, en la zona de columna. Y si uno ubica los chakras, por lo menos en dibujo, bueno, en los chakras también, pero podemos con que sean los omóplatos y la columna, porque en los omóplatos está la zona que se llama Puerta de San Miguel, que los toltecas y también los en México y en todas las áreas de donde se creía que las emociones tenían un impacto sobre el cuerpo, el famoso susto, va relacionado con la Puerta de San Miguel, que es donde converge la puerta, el cuerpo. Puerta de San Miguel, ¿está en medio de los omóplatos o en dónde? Exacto, en medio de los omóplatos. En la columna vertebral. Exactamente, sí. Vamos a inhalar profundamente, visualizando o llevando la conciencia a esos puntos. Una vez que la llevamos, vamos a decir en nuestra mente, cada vez que estemos inhalando, limpio de mi linaje energético, de mi linaje sanguíneo, todo malestar en el tema, por ejemplo, puede ser económico o toda situación de pareja negativa que venga de mis antepasados. El ejercicio va a ser un poquito cansado porque no nada más va a ser repetir eso, sino que lo vamos a repetir con 4 series de 13 respiraciones, un total de 52. Ahí vamos a trabajar abdomen y de todo, ¿no? Pero bueno, vamos a estar a enfocar precisamente ahí. Vamos a hacer 4 series de 13 respiraciones y después ya podemos pasar. No quedamos hiperventilados con eso. A veces puede ser un poco de mareo. De mareado, claro, porque me estoy imaginando respirar 4 series de 13. 4 series de 13 respiraciones diciendo la frase limpio. Pero es en la mente. Ah. Ves repitiendo mental en la mente y pueden descansar entre cada serie, digo, para que también no se nos vaya a caer la señora por ahí. No, yo sí siento que me desmayaría si me pongo a reinspirar y decir limpio mi linaje de toda la vibra de mala del existente en el relación con el dinero. Pero bueno, si es en relación de pareja, quizá en ese desmayo llega alguien y la sostiene, ¿verdad? También. Ah, Joel, hazlo, eso es lo tuyo. Viendo hacia el norte, volteas tu cara. Tu cabeza, a ver, la cabeza se queda hacia la izquierda mientras haces las repeticiones. Oye, a ver, no se marea la gente. No vayan a llamar que se desmayó la tía, la prima o alguien. No, lo pueden hacer al ritmo que consideren necesario. Digo, no tiene pero que ser así. 4 series de 13 respiraciones. Exacto. Eso es muy parecido a una respiración de yoga, que es una respiración muy fuerte, la respiración del guerrero. Pero, pues bueno, aquí pueden hacerlo como un guerrero principiante. ¿No? Y sí funciona, Carlos. Totalmente. Es una técnica, de hecho, que sirve muchísimo porque estamos llevando el enfoque. ¿Y qué decían los monjes tibetanos cuando estábamos hablando, por ejemplo, las emociones? Ellos decían, cuando tengas una emoción densa o un recuerdo fuerte, tienes que respirarlo. O sea, uno respira, hace consciente y esa energía se va disipando. Entonces, desde un principio, por ejemplo, de lo que tiene que ver con técnicas de meditación, también tiene una congruencia muy buena este ejercicio. Y le agregamos ahí también un poco de cuestión ya relacionada con lo que son campos magnéticos activos de la Tierra y la parte consciente también, y ahí agregamos un conjunto de técnicas en conjunto con la respiración que va a ayudar a sanar bastantes cosas. Y la frase que dices mentalmente en cada respiración durante las 4 series de 13 es limpio de mi linaje sanguíneo todo malestar o todo mal o toda situación de y agrega dinero, pareja. Amor, pareja. Exacto. Mala suerte y todo lo que quieras. Y podemos también cambiar el linaje sanguíneo, por ejemplo, si alguien tuvo una experiencia fuerte con un familiar, con alguien que los hizo perder la fe en sí mismos, limpio de mi linaje o de mi campo áurico, toda energía relacionada con la frase que me dijo tal persona y de eso se va a eliminar también. Él es Carlos Romero, búscalo en Carlos Romero Armonizaciones en Instagram, en Facebook y ahí hay más tips que te puede recomendar. Y son gratuitos los tips que recomiendas. Así y también es. Si uh-huh. quieres asesoría para limpiar tu espacio energético, él te dice cómo. Gracias por volver al programa. Muchas gracias, doctor, y bendiciones a todo el público. Bendiciones para todos. Una pausa. Esto es Por el Placer de Vivir. Pues ponlo a prueba, nada pierdes. Capaz de que notas un cambio inmediato. Continuamos.
Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Hola, doctor César Lozano. Lo saluda Yossi desde Hawái. Un gusto escuchar su programa. Lo escucho en los podcasts. Hola, hola. Les saludo desde la ciudad de Round Lake, Illinois. Un fuerte abrazo, doctor. Muy buen día, doctor César Lozano. Me encuentro en Newport News, Virginia. Un abrazo enorme desde el estado de Virginia. De Hawái, ¿qué tal? Masío más internacionales. Discúlpame. Pero no, hombre, yo sí. Yo ¿quién? Sí. ¿Quién? Yo sí desde Hawái. Ay, no, pues si ahí en Hawái, en donde se encuentra la pista. Ella, con todo su esplendor y con aquella tiara de flores. No, viene, pero con todo. No respetas a Yossi con tanto cariño que nos oye desde tan lejos. Perdón, muy perdón, mal. Perdón. También saludos a Illinois y a Virginia. Gracias por estarnos escuchando. Vamos con Pregúntale a César. Una segunda opinión ayuda mucho y más cuando está muy desesperado. Porque pues hay gente que de repente no hay a quien preguntarle. Pues pregúnteme a mí. Para eso está el programa. Te voy a dar el WhatsApp. +52 81 28 610 170. Ese es el WhatsApp del programa donde me puedes preguntar con nota de voz o mensaje escrito, te contestamos todo, ¿eh? Unas pasan al aire, otras no, otras contestamos directa. Pero por favor, si tienes algo que te está acongojando y te está preocupando, pregúntame a mí. Y si puedo, yo te ayudo, y si no, te recomendamos con quién puedes acudir. Vamos con Pregúntale a César. Hace como 8 días me separé de mi esposo por un problema en el cual yo no tenía nada que ver. Pero dije, ok, se terminó todo y dije, no, pues a seguir con mi vida. Pero el día jueves fui a recoger unas cosas a su casa y lo vi, traté de platicar las cosas con él, pero pues él es muy orgulloso y no dio su brazo a torcer. A pesar de que lo abracé y sentía que en cualquier momento se me iba a desatar a llorar, o sea, no, o sea, se portó muy, muy frío y muy frívolo, la verdad. Y, o sea, en la cara yo pude notar que también estaba sufriendo, pero, o sea, primero para él va a ser siempre su orgullo y siempre es su orgullo. Entonces, pues yo dije, ok, hice lo que pude y ahorita sí me está costando un poco tratar de seguir con mi vida porque, pues, antes que nada, pues, es mi esposo y no es una persona que se pueda olvidar en 2-3 días. O sea, y ahorita lo único que quiero es liberarme de él o no sé, decir, no, pues está bien ya y tratar de... De hecho, he pensado en tomar terapia para que no me afecte tanto, porque siento que si me deprimo me voy a ir entre el vacío. Ay, amiga, a veces los problemas más simples los convertimos en algo tan complejo. Pues si él es muy orgulloso, creo que ya lo sabías, lo detectaste desde el noviazgo. En su cara, pues te dice que está sufriendo. Siéntate y platica, háblalo. Me duele en el alma que existan problemas que nos quitan tanta energía. Y más que sabes que te está afectando a ti, que te está deprimiendo y que hay manera de hablarlo. Búscate el momento, las palabras, la forma. Dale a la gente, también hay que darle su espacio. A veces no quiere hablar en el momento porque los hombres a veces somos medio raros para expresar nuestras emociones. Espero que aplique lo que te dije, pero no hay nada que controle más a alguien que está pasando una crisis que decirle, estoy contigo, estoy para ti, sabes que puedes contar conmigo y sabes que tienes derecho a enojarte, yo también tengo el derecho, pero tenemos también el amor suficiente para reconciliarnos cuando haya diferencias. Ojalá y así suceda. Y ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma. Esto fue Por el Placer de Vivir Internacional. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. ¡Feliz fin de semana! ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida
todo un placer. Suscríbete en Euforia App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euforia Podcast. Historias que van contigo. Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.